Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Nos excusamos en primera instancia pues por la tardanza. Estábamos tratando de construir con las personas con las que tenemos hoy como invitados algunas propuestas e ideas para poder trabajar conjuntamente. Pero entonces, bueno, ya vamos a arrancar oficialmente. Entonces, el conversatorio al que todos los invitamos, perspectivas y contextos para una práctica pedagógica crítica del maestro de biología en Colombia. Voy a hacer una presentación corta, por el tiempo también, en relación con para qué este conversatorio y qué es lo que esperamos de él. Entonces, el conversatorio está invitado por el Grupo de Investigación Estudios en Enseñanza de la Biología, en particular desde la línea de investigación Pensamiento Crítica, Política y Currículo del Departamento de Biología. Entonces, para dar inicio, voy a hacer lectura de las palabras pues, que teníamos preparados para ustedes, para no extenderme tanto mejor. Nos gustaría resaltar las palabras del profesor Francisco Cajiao Restrepo, expresadas en su libro La formación de maestros y su impacto social. Abro comillas, ¿cómo entonces hacer que las escuelas y universidades vivan en este mundo acelerado y caótico? ¿Qué cambios profundos corresponden a esta época apasionante por sus logros y posibilidades y aterradora por sus enfermedades sociales? ¿Cómo formar niños y jóvenes creadores mentalmente sanos para que se apropien de todo este inmenso universo de oportunidades sin que la multitud de opciones termine por dejarlos con las manos vacías? Los maestros en Colombia se enfrentan día a día a realidades complejas. Desde sus inicios, la línea de investigación ha centrado en fortalecer dicha integralidad de los maestros en formación a partir de la perspectiva crítica, buscando apoyar en la construcción de país con prácticas pedagógicas significativas en diferentes contextos y realidades, teniendo en cuenta el campo de acción al que se ven enfrentados los egresados, quienes suelen encontrar necesidades educativas dispares y procesos en marcha en el territorio que originan diversos conflictos territoriales a los cuales se enfrentan desde su quehacer pedagógico. Es por ello que la práctica pedagógica se convierte en una posibilidad para pensar el rol del maestro en los distintos escenarios que desarrolla su accionar, y la perspectiva crítica permite un abordaje de situaciones complejas en donde los sujetos toman parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje, buscando la transformación de estos escenarios sin desconocer el funcionamiento y los intereses que se configuran en el territorio. Pero, ¿cómo ha sido posible situar la práctica pedagógica en espacios no convencionales? En este punto es clave resaltar el interés de quien se forma como maestro de biología, en este caso, y su búsqueda de comprender la vida y lo vivo desde los contextos donde enseña, que lo lleva a pensar su práctica en escenarios poco explorados por la tradición formal, pero con la necesidad latente de ser abordados por una mirada pedagógica. En esa medida, el interés y la necesidad se convierten en elementos centrales para dar cabida a prácticas en escenarios no convencionales como áreas protegidas, institutos penitenciarios, procesos de educación popular, entre otros, para identificar al maestro como un mediador entre los sujetos y el conocimiento que transforma en la realidad actual. Para los licenciados en biología, Colombia es un paraíso que nos ofrece la variedad de escenarios ricos, no solo en biodiversidad, sino también en tensiones y situaciones sociales que deben ser abordadas desde diferentes campos de conocimiento. Y es allí donde la pedagogía se hace necesaria y pertinente para medir entre los diversos diálogos de saberes que están presentes en la escuela y en sí donde se desarrollan procesos de enseñanza-aprendizaje. Además, el saber pedagógico del licenciado en biología en la perspectiva de lo crítico nos lleva a pensar currículos adaptados a las realidades del país más allá del cumplimiento de estándares y contenidos que puedan carecer de sentido para los territorios. En palabras de McLaren, la comprensión crítica de la relación entre el yo y el otro es uno de los retos cruciales de las prácticas pedagógicas en la era del posmodernismo. Ante ello, los educadores tienen la responsabilidad de construir una pedagogía de la diferencia que ni exotice ni demonice al otro, sino que intente situar la diferencia tanto en su especificidad como en su capacidad de proporcionar elementos para establecer críticamente relaciones sociales y prácticas culturales.
De manera específica, la línea propende por la formación de estudiantes con un pensamiento que conlleve a la continua reflexión del mundo en el que vivimos y la comprensión de conflictos ambientales en los cuales está inmersa nuestra sociedad. Un estudiante que desde sus inicios sea creativo en sus metodologías y formas de abordar las situaciones a las que se enfrenta. Por eso mismo, agradecemos a las instituciones presentes a su disposición por permitir a los maestros en formación la posibilidad de ser, proponer y aportar en la construcción de país. Entonces, dicho esto, vamos a dar inicio al conversatorio. El conversatorio gira pues alrededor del nombre del tema que colocamos allí, perspectivas y contextos para una práctica crítica del maestro de biología en Colombia. Tenemos la presencia de varias instituciones y comunidades. Entonces, pues tenemos de formato K19 al profesor Eliad Forero Murcia, te lo invito a que venga para acá, no se nos quede por allá tan lejos. Tenemos también al profesor Juan Carlos Bustos Gómez. El profesor es comunicador social con énfasis en comunicación educativa, magíster en comunicación de la Universidad Iberoamericana de México, magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Su desempeño profesional está encaminado en el ámbito de la educación, especialmente en el apoyo de procesos escriturales y la cualificación de la expresión con propósitos comunicativos. En la Universidad Pedagógica Nacional se desempeña como profesor de asignaturas enfocadas al desarrollo de habilidades escriturales y la producción de textos académicos y además es coordinador del proyecto Preimpresos, estudiantes de la misma facultad y miembro del comité de redacción de la revista Nodos y Nodos. Bienvenido, profesor Juan Carlos. De igual manera, nos acompaña la profesional Febe Lucía Ruiz Tirado, aquí. La profesora Febe Lucía Ruiz es licenciada en Biología y especialista en Gerencia de Proyectos Educativos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ha participado en la formulación, implementación y evaluación de programas y proyectos de educación y participación social para la definición de estrategias en conservación y uso sostenible de recursos naturales, así como también en la implementación de estrategias de Política Nacional de Educación Ambiental. Fue coordinadora de proyectos de arborización y ornato para instituciones educativas a través del Jardín Botánico de Bogotá, así como también convenios suscritos con dicha entidad con la Secretaría de Educación Distrital. Fue investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt para el componente social de educación y comunicación en varios proyectos desarrollados por el Instituto y gerente temática del Programa de Educación Ambiental de Parques Nacionales Naturales. En la actualidad, la profesora Febe Lucía está vinculada a la Subdirección de Educación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPE como profesional especializada y coordinadora del Grupo Promoción Cultura Deportiva y Recreativa. Contamos también con la participación de la profesora Gida Natalie Díaz, licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, con maestría en Gestión del Territorio y Medio Ambiente. Actualmente trabaja con Parques Nacionales Naturales de Colombia, orientado a procesos educativos para la conservación de la biodiversidad en el sistema de parques, con experiencia en gestión compartida de procesos y conflictos territoriales desde la perspectiva de la educación y la pedagogía crítica. Y contamos también con la presencia del profesor Carlos Alberto Rodríguez, que también lo invito a pasar aquí adelante para que lo vean, ¿no? Ahí, presente más como ahí, bueno. Entonces, el profesor Carlos Alberto Rodríguez es biólogo de la Universidad de los Andes, máster en Planificación del Desarrollo Regional y Urbano del CIDER y doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de Ámsterdam. Trabaja el conocimiento y conservación de la Amazonía colombiana desde el 81 en temas relacionados con el manejo de bosque tropical por comunidades indígenas en conjunto con su esposa, la antropóloga María Clara Van der Hamen, con quien ha publicado una serie de artículos y libros sobre el manejo de recursos naturales con énfasis en fauna silvestre, sistemas agrícolas, pesca y producción del bosque. Desde 1998 es director de Tropemos Internacional Colombia, donde coordina un programa de investigación académica e investigación local para generar conocimiento que contribuye a la toma de decisiones sobre conservación y manejo sostenible del bosque tropical. Tiene un sinnúmero de
participación en diversos trabajos que pues voy a saltar porque es súper largo el trabajo que ha venido desarrollando el profesor Carlos Alberto Rodríguez. Hay otra persona también de Tropembos que nos acompaña en el auditorio, también bienvenida a ella. Y por supuesto, y no menos importante, el profesor, no sé, Freddy Sinaragua, de la comunidad de Mocagua, de la Fundación Maycuchiga. Él pues afortunadamente tuvo la posibilidad de estar aquí porque la vida lo trajo aquí. No lo teníamos presupuestado dentro de la mesa, pero por supuesto consideramos que es súper importante por el trabajo que él viene haciendo con la comunidad y porque él hace parte de las comunidades, escuchar también un poco sobre su experiencia y la experiencia que ha tenido con los licenciados en biología y pues también el trabajo con las comunidades, qué invitación nos puede venir a hacer. Entonces vamos a arrancar el conversatorio con la intervención del profesor Juan Carlos Bustos. Luego continuará el profesor Elías Forero, luego la profesora Fabi Lucía Tirado, luego la profesora Lirana Natalie Díaz y luego el profesor Carlos Alberto Rodríguez y finalizamos con el compañero Freddy Sinaragua. ¿Sí? Arrancamos, muchas gracias. Buenos días. Entonces sin más preámbulo yo quisiera... quisiera entonces presentar el proyecto que yo coordino, que se llama Reimpresos Estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Y fundamentalmente, pues comenzar diciendo que es un preimpreso y de dónde sale el nombre. Entonces, el preimpreso es una publicación previa que pone a circular, digamos, la producción intelectual de los miembros de esa comunidad entre la misma comunidad. ¿Cuál es el sentido del proyecto? El sentido del proyecto tiene que ver con que la escritura y la lectura son prácticas instituyentes de la cultura académica. Y menciono y recalco esto porque, digamos, eso le da un sentido a mi presencia acá, digamos, en calidad de coordinador del proyecto, pero también quisiera resaltar algo que a veces pareciera novedoso, raro, y es que, sí, lectura y escritura como parte, digamos, de la cultura académica hace parte de la formación de cualquier profesional en cualquier área. Y entonces, en ese orden de ideas, esto resulta particularmente relevante. Bueno, concretamente, entonces, Preimpresos es una publicación seriada, tiene, digamos, una periodicidad semestral, es una publicación que está abierta a la publicación de trabajos de estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología de pregrado y posgrado. Cualquier estudiante se puede vincular en cualquier momento del semestre. Nuestra publicación contribuye entonces a los fines misionales de la universidad, de difundir conocimiento profesional docente, pedagógico y didáctico para las comunidades, tanto interna de la misma universidad como externa. También constituye un espacio, y quiero recalcar esto, un espacio de formación docente en el que se propicia la reflexión sobre la comunicación escrita. Hablo de comunicación escrita porque de la misma manera que cuando uno habla, pues se dirige a alguien porque tiene algo que decir. En ese orden de ideas, pues la escritura, vista como un proceso de comunicación, implica que uno escribe y escribe para alguien. Y esto es muy importante porque generalmente existe una idea muy generalizada de que escribir significa poner un contenido, bueno, en letras, sobre un papel, en la pantalla para publicar y para contar. Pero yo creo que escribir es una actividad y una práctica académica que implica una relación con otros, ¿cierto? Miembros de la comunidad a la cual uno pertenece, la comunidad académica, pero también poner, digamos, como en reflexión y en evidencia aquello que uno quiere comunicar. Entonces, creo que ese aspecto es fundamental a la hora de pensar la escritura y la escritura en el contexto académico. Nuestro propósito es doble. Por un lado, visibilizar la producción intelectual de los maestros en formación y en ejercicio a través de nuestra publicación. Publicamos textos, nuestra publicación es de carácter monográfico, es decir, un tema por número, y como ya dije, pues se publica semestralmente. En este orden de ideas, nos diferenciamos, digamos, nuestra característica fundamental es que, como ya lo dije, también constituye un proyecto de formación
es un proyecto extracurricular porque no está vinculado a ningún espacio académico en particular, sino también, ya lo mencioné, cualquier persona se puede vincular, cualquier persona que tenga un interés y algo que comunicar a los miembros de su comunidad. Hacemos un acompañamiento en la escritura y en esta medida intentamos propiciar la cualificación de estos procesos. Sabemos que la escritura como práctica instituyente de la cultura académica es un proceso, digamos, que requiere mucho trabajo y de largo aliento. Como es un proceso, pues por algún lado se comienza. Nosotros apostamos a, digamos, a la elaboración de una construcción discursiva, porque básicamente escribir significa, implica necesariamente aclarar las ideas, y para ello esto, digamos, pues conduce también a la idea de una comprensión profunda de aquello que se comunica. Nosotros entonces apostamos a ese proceso de construcción discursiva porque creemos que aquello que no se puede poner en palabras difícilmente se puede escribir, ¿sí? Si no lo podemos decir, significa básicamente que no lo comprendemos. Entonces, aquello que comprendemos es algo que podemos decir, y si lo podemos decir, es más probable que lo podamos escribir. Y por eso, pues nuestro, digamos, tenemos una serie de propósitos coligados que tienen que ver con la posibilidad de compartir experiencias, promover el diálogo, socializar innovaciones pedagógicas, estimular el intercambio académico. Entonces, ¿qué tiene que ver este proyecto, digamos, con las ciencias, con la tecnología? Porque es un proyecto de facultad y nosotros creemos que la ciencia también pasa por el lenguaje, ¿sí? Esta es una idea que retomo de un autor, de un físico francés que se llama Jean-Marie Leblon, y él propone una cosa que me parece muy interesante, que independientemente del grado de formalización de una disciplina, el lenguaje siempre estará presente, antes, durante y después de todo ese proceso de construcción discursiva disciplinar. Entonces, si esto es así, y la escritura es una de las, digamos, aspectos fundamentales del quehacer académico, nosotros creemos que digamos, está ligado a la enseñanza y la divulgación de la ciencia, y que todos aquellos problemas o dificultades que tenemos con estas actividades de divulgar y comunicar la ciencia siempre estarán planteadas en términos, digamos, de la dificultad que existe en cuanto a la enunciación de esos discursos o, digamos, de esos conocimientos formales en lengua común. Cualquier cosa que pensemos, cualquier actividad que realicemos, siempre estará mediada por y con el lenguaje. Entonces, nosotros creemos que el proceso de escribir está asociado a procesos de comprensión profunda, y eso necesariamente implica procesos de cognición. Por lo tanto, entonces, creemos que, siendo tan central, ese es un trabajo y una necesidad apremiante en las, digamos, en las comunidades académicas. En cuanto a la formación escritural, este es un trabajo que requiere, digamos, de la confluencia de muchas disciplinas. Además del campo disciplinar específico que se aborda, pues también, digamos, hay componentes o aspectos lingüísticos, comunicativos, pedagógicos, y esto hace parte, digamos, de la formación profesional, y asumimos que también es un aspecto importante en la formación de futuros maestros. Como la ciencia pasa por el lenguaje, asumimos entonces que la escritura es un proceso, por lo cual no es algo que se realice o se desarrolle o se acabe o se aprenda de una vez y para siempre. Tiene un propósito comunicativo, y también la concebimos como una especie de artesanía intelectual, porque tiene una doble dimensión. Es un oficio, implica corporalidad, digamos, entonces condiciones ambientales, una cantidad de situaciones que uno tiene que resolver, trabajo manual, pero también es un trabajo intelectual, porque implica pensar. Y pensar lleva tiempo. Esto, digamos, refuerza la idea de que la construcción, digamos, de la escritura como un proceso. En este orden de ideas, pues Preimpreso, digamos, tiene el firme propósito de apoyar estos procesos de formación a través de unas estrategias que nosotros hemos desarrollado con una configuración metodológica para la cualificación y enseñanza y aprendizaje de la escritura, que tiene que ver con la verbalización, con la narración, la comunicación, y obviamente todo esto mediante un proceso de acompañamiento a aquellas personas que se vinculan a este proceso. Creemos que la narración y la verbalización, que son cosas distintas pero relacionadas, juegan un papel muy importante a la hora de comenzar a escribir, porque
desde nuestro punto de vista siempre partimos desde el lugar y momento en el que estamos, desde nuestras propias circunstancias. Ignorarlas lo único que hace es dificultar este proceso, añadir una dificultad adicional. La narración tiene una característica, bueno, tiene muchas características. Algunos dicen que es la manera innata como nosotros, los seres humanos, organizamos nuestra experiencia. Y en ese orden de ideas, pues creemos que aporta algunos elementos o nos permite, digamos, identificar algunos aspectos de la narración en sí misma o de los relatos que nos pueden servir para mejorar y propiciar la escritura. Como sería, por ejemplo, todo relato es fluido, y es fluido porque existe un encadenamiento lógico entre los sucesos, hechos o acontecimientos que se narran. Entonces, no hay nada allí que sobre, tampoco hay nada que falte. Entonces, un relato tiene información completa, tiene una secuencia, ¿cierto? Digamos que encadenan las ideas, hay un encadenamiento lógico de las ideas o de los hechos. Y además de eso, resulta amena porque es fluida. Entonces siempre se espera que un relato diga algo acerca de algo y que llame la atención. Y entonces, en ese orden de ideas, creemos que partiendo de esa experiencia narrativa, que ya es social, digamos adquirida de forma social, podemos encontrar maneras de aproximarnos a la escritura, garantizando aquella fluidez y coherencia que es importante en cualquier texto académico, y también tratando de romper con esa rigidez que a veces nos imponen los formatos, ¿sí? Cuando uno no logra, digamos, relacionar su experiencia con ese proceso que realiza. Por otra parte, pues creo que esto es importante porque fundamentalmente está vinculado la escritura a una huella, digamos, a la memoria de aquello que se hace. Se realizan en la academia muchas experiencias, muchas actividades, muchas de ellas se registran de diferentes maneras, pero yo creo que hay que potenciar esa posibilidad de comunicación a través de la escritura y, insisto, dejar una huella. Una huella que nos permite, digamos, trazar un recorrido, nos permite también realizar una acción reflexiva a partir de lo hecho, de lo realizado, pero también nos permite proyectarnos. Pues simplemente destacar que nuestro proyecto fue reconocido como una experiencia destacada en lectura y escritura a nivel universitario por un proyecto de investigación realizado a nivel nacional en el que participaron 17 universidades colombianas. Y era un proyecto, digamos, auspiciado por el Ministerio de Educación Nacional. Nuestros logros, pues tenemos 11 números que han sido publicados, estamos a puertas de lanzar el número 12, y es un proyecto, pues, que, digamos, se ha logrado consolidar. Creemos que hemos hecho un aporte, digamos, a la cualificación no solamente de los procesos escriturales, sino también a la formación en investigación y en docencia. Y fundamentalmente, pues, hemos también, fruto de este trabajo, realizado, digamos, una configuración didáctica para la enseñanza de la escritura. Es un proyecto de facultad, y finalmente, pues, quería mostrarles, no sé si sea posible, al final hay una serie de los que están las portadas de esos, ¿sí? De los números que ustedes pueden observar. Digamos, hay 11 números publicados, pues como es un proyecto de facultad, hay algunos de física, matemáticas, hay uno de tecnología, bueno, vamos a publicar otro de tecnología, y esperamos que los siguientes, muchos de ellos sean de ustedes, de biología. Sabemos que tienen un trabajo muy interesante que valdría la pena difundir de manera mucho más amplia, y desde el proyecto ofrecemos un espacio para que esto sea posible. Agradezco entonces ya la invitación aquí a la profesora Angélica y les cedo la palabra a mis compañeros de mesa. Muchas gracias. Gracias. Del colectivo Formato 19K, soy licenciado en biología, realizador audiovisual también, y mi interés siempre ha estado mezclado entre el audiovisual y la pedagogía desde ya hace bastante tiempo. Mi ejercicio en el pregrado acá de tesis fue sobre, se llama Video Maestro, usos pedagógicos del audiovisual.
era un análisis desde la pedagogía y desde el audiovisual a la entrada del audiovisual en la academia. Es curioso, escuchando al profe que estaba hablando, pues da un punto de ubicación. No tengo presentación, no leyó la memoria. Es curioso que les va a hablar de audiovisual y no me sirva la presentación. Pero bueno, nosotros como colectivo nacimos hace un buen rato. ¿Ahí me escuchan bien, sí? ¿Aló, aló? Como colectivo nacimos hace ya un buen tiempo, nosotros. ¿Así, así? Sí. Ahí sí. Como colectivo nacimos hace ya un buen tiempo, en el 2005 nacimos. La intención de nosotros era la producción audiovisual, entender, acercarse a la producción audiovisual. Eso nace de... Yo como buen niño de los 90 nací adicto a la televisión. A mí me educó en algo la universidad y el colegio, pero más me educó la televisión. Y yo pensaba que eso era para todos la regularidad, la avaricia por el consumo de imágenes, o sea, consumir y consumir imágenes. Hay una distancia en lo que consumimos ahora, ¿no? A nivel del audiovisual, porque hay una diversidad de plataformas muy alta. Pero cuando yo nací, cuando yo crecí más bien, pues el audiovisual era la ventana al mundo, el televisor en específico. Eso configuró como todos los gustos y las apreciaciones que tiene uno del universo estaban mediadas por esa pantallita. Entonces uno comienza por decir tan chévere esto, tan chévere lo otro, veamos, digamos, películas y caricaturas. Y luego, después de todo ese trasegar, uno se da cuenta que también tiene la intención de hacer. ¿Sí? ¿Cómo construyo yo mis propias imágenes y cuento mis propias historias? ¿Sí? Entonces, ahí. Okay. ¿Cómo construyo las imágenes y cómo construyo esas historias? Entonces se da uno cuenta que dentro de la formación, de hecho yo consideré la posibilidad de estudiar la parte audiovisual, fue después y me formé en el tema audiovisual. Durante mi ejercicio en el pregrado, pues uno se da cuenta que en la biología era otro campo de interés, pero nunca se agotó el tema el interés por el campo audiovisual. Y esto es curioso porque pues nunca pensé que se pudiera aplicar como tanto. Pero también uno se da cuenta de algo que pasa con el tema audiovisual, es que nosotros estamos, académicamente estamos en una sociedad cuadernícola, ¿sí? Estamos dentro de un ejercicio donde el peso de la palabra está sobre el de la imagen. ¿Por qué? Eso tiene su razón de ser. El libro también es un instrumento didáctico, pero el audiovisual no tiene un peso dentro de la academia que sea de respeto académico, ¿sí? El audiovisual entra a la academia y flota en la academia, pero nunca se le da un estatus académico. Les voy a poner un ejemplo. ¿A cuántos de ustedes les pediría que levantaran la mano durante el ejercicio de la carrera les ha tocado hacer un video? ¿A todos les ha tocado hacer un video? Durante el colegio, en el colegio. En el colegio, ¿cuántas veces les tocó hacer un video, una foto con trabajo? Pero les tocó. Ahora les pregunto, ¿cuántas veces les ha tocado hacer ensayos para la universidad? Un montón, semanalmente. ¿Sí? Eso sí, la pregunta sobre. Pero el punto es que a nosotros, dentro de nuestro espacio de formación, en nuestra... ¿Ah, sí? Pero es que pica. En nuestra vida académica, nos preparan para el tema del lenguaje escrito, ¿sí? Nos preparan para ese lenguaje, nos enseñan, nos dicen que debe tener un relato, nos dicen que debe tener un ensayo, nos dicen que debe tener esa construcción, pero la parte audiovisual, usted nació con el chip porque es que usted está dentro de esta modernidad, de esta posmodernidad, entonces ustedes ya lo saben todo y tienen, háganlo, y háganlo bien. Pero nunca se reflexiona, ni siquiera desde la parte técnica, mucho menos desde el ejercicio pedagógico. Entonces, cuando pasa simplemente el gusto personal por el hacer, pasa por el... vamos a encontrarnos también con el discurso pedagógico. ¿Cómo es que el audiovisual, si yo lo entiendo no como una herramienta, ni como un ejercicio técnico, sino lo entiendo como una posibilidad intelectual, como un lenguaje, entonces yo puedo pensar con el audiovisual, puedo construir con el audiovisual y puedo hacer pedagogía desde el audiovisual? ¿Sí? ¿Cómo me acompaña en mi ejercicio de pensamiento el audiovisual? Entonces ahí se abre toda una gama de posibilidades, porque entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué se está diciendo desde la pedagogía en el audiovisual? ¿Qué estamos diciendo nosotros?
¿cuáles son los contenidos académicos? Los contenidos más mamertos y ladrilludos que están diciendo y que uno ve en los canales y entonces dicen, no, esto es teleeducativa, tiene que ser aburrida y tiene que ser... Y entonces uno dice, bueno, de pronto sí, ¿sí? Pero lo que más se da uno cuenta es que ni siquiera el ejercicio de reflexión existe de manera continua. Es algo que no le interesa a lo educativo. Porque llega y pelea con la palabra, ¿sí? Y lo que yo defiendo y lo que es la motivación de existir como organización y el viraje que dio es pensar que podemos construir desde el audiovisual posibilidad de pensamiento. Entonces, el ejercicio pedagógico, ah bueno, entonces ¿qué hago yo? Entonces ahora todo tiene que ser audiovisual, todo tiene que ser películas, todo tiene que ser... No, pero hay detalles de construcción como que uno podría pensar. En todo trabajo que yo tengo que hacer me dan mi bibliografía. O tengo una bibliografía de consulta. ¿Cuál es mi bibliografía de consulta en todas las cosas que hago? ¿Y cómo hago para darle un peso a esa producción audiovisual? Entonces, nosotros hemos, como iniciativa y motivados por todas estas ideas del audiovisual, hemos construido desde, y en una reflexión continua que implica unas transformaciones grandes, hemos construido una relación como colectivo de la pedagogía con el audiovisual, donde comenzamos en trabajos de orden social comunitario, de producción audiovisual, con la gente, donde estábamos tratando de visibilizar una perspectiva que nosotros teníamos de ciertos territorios y de ciertas situaciones, la construimos, tratamos de ver cómo incorporarnos en el tema audiovisual, porque hay otro detalle que pasa con lo audiovisual, y es que como industria es algo que es lejano, vernos en televisión es algo sorpresivo, ¿sí? Ver decir es como, oh, y uno recuerda mágicamente cuando sale en televisión, o cuando salió, o que tenga una foto que tiene más de 100 likes, usted dice, wow, lo logré, ¿sí? Porque es algo que es singular, es algo especial, ¿sí? Y esas cosas también implican una cosa, y es que no es fácil llegar a la producción audiovisual, no es simplemente, no, hay una diferencia en dificultad técnica de hacer producción audiovisual a hacer producción escrita o cualquier otro lenguaje. ¿Por qué? Porque es costoso, porque es difícil, los canales tienen otra manera de circulación, porque es, implica otros retos. Entonces, lo que sí nosotros estamos es a la medida de una ruptura tecnológica que estamos, tenemos la fortuna de vivir y con la cual somos también, tenemos la responsabilidad de tener una actitud creativa ante la vida. ¿Cuál es nuestro campo? La pedagogía. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Toda esa tecnología que está a nuestro servicio. Pero no puede ser simplemente, así como yo puedo escribir un mal cuento y puedo escribir una cosa mala y que no merece ser escrita, también puedo hacer lo mismo con el video y con el audiovisual. Puedo hacer cosas que no valgan la pena. Construir ese lenguaje es un tema de estudio y de esfuerzo. Nosotros entonces hemos estado como en ese trasegar tratando de defender estas cosas y hemos construido varios proyectos desde lo que es Formato. Entonces ahora sí les cuento qué es Formato. Formato es un colectivo, fundación, donde nos interesa la enseñanza y la realización audiovisual. Hemos lidiado con varios, diversos tipos de contenidos, como visibilización académica, cosas de orden social, o incluso político, y también nos interesa el tema ambiental mucho, por la herencia de la biología que tenemos. Ahora, y de eso quiero como enfocar esta parte final de lo que les hablo, y es que el reto de nuestra generación está en términos de lo que llamamos el cambio climático. ¿Sí? Nos correspondió, a otros les correspondió vivir otra cosa, pero a nosotros nos correspondió vivir el reto del cambio climático. Yo no me defino como ambientalista, ni nos definimos como ambientalistas, porque creemos que la acción de responsabilidad ambiental es un tema de ciudadanía. Soy ciudadano, me tengo que responsabilizar de eso. Ah, soy ciudadano y soy maestro, peor, tengo más responsabilidad. Soy ciudadano, soy maestro, y además soy maestro de biología, peor por ahí, más responsabilidad. Entonces tenemos con esa responsabilidad en el alma, tenemos que pensar cómo desde nuestro oficio damos respuesta a las posibilidades que podamos construir para responder a ese reto generacional. Si ustedes han ido a cualquier conversatorio de cualquier tema que tenga que ver con cambio climático, tiene como varias fases. Una de esas es cuando lo asustan a uno, todo se va a acabar, faltan 2 grados y ya pasamos la meta, y hace mucho tiempo que dimos haberlo hecho, pero hagamos algo, hagamos algo. Y entonces uno entra en esa crisis y dice, ¿qué hago? Entonces pues alguien le dice, monte en bicicleta. Bueno, listo, pero eso es muy poquito porque realmente el impacto, eso está bien, hay que hacerlo. Pero le dicen, la conclusión de siempre es, aquí hay que hacer un trabajo de comunicación y de educación.
Siempre, siempre, siempre. Entonces uno va, le explican a uno cualquier experto desde el área técnica o de lo más, pero dice, el reto es la comunicación y la educación. Y entonces nosotros estamos en ese foco. ¿Por qué? Porque nuestro ejercicio pasa por lo comunicativo y somos los que estamos llamados a enseñarle y a transformar como esa parte del mundo. Ahora, guardando las proporciones y sabiendo que no vamos a lograr salvar el mundo en su totalidad, pero sí es necesario saber cómo se entra a hacer la producción audiovisual en mi caso y comunicar de manera no solo didáctica, no solo facilitando el conocimiento, sino llegando a hacer un ejercicio de reflexión pedagógico para que la construcción se dinamice y se logre lo que llamo vulgarizar, o sea, que llegue a todo el mundo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Yo participé de varios ejercicios documentales del tema ambiental, hice como realizador un programa que se llamó Su Madre Naturaleza, que hicimos 140 y algo capítulos en Canal Capital. Estamos actualmente, pero nada, esto es suficiente. Lo más curioso es que uno hace esto y es algo muy mínimo, pero sí tiene cierta redundancia y cierto impacto, porque el ejercicio de la comunicación tiene que ser diverso. Siempre le dicen a uno, bueno, ¿y qué logró con tal cosa? Pues no sé qué tanto lograría, porque resulta que pues uno compite en contenido con unos ejercicios mínimos en relación a todo lo que debería estar circulando. Y además que existe como un espacio en... existe una sensación como colectiva de todo es bio, ¿no? O eco. Ustedes se dan cuenta, todo lo que leen es bio o es eco. Pero la responsabilidad del análisis ambiental no existe dentro de la comunicación que se genera. Es simplemente como la tranquilidad de todo estar bien, ¿sí? Entonces la responsabilidad de nosotros en comunicar creo que es debe ser un ejercicio pedagógico y creo que debe estar asociada al diversificar la producción audiovisual. ¿Cómo logramos esto? Incluyéndolo dentro de lo que es el ejercicio educativo. Metamos el audiovisual en la escuela, pero démosle un estatus adecuado y podamos hacer producción. Entonces, listo, ¿todos tenemos que hacer programas de televisión? No, pero sí podemos incluir y poder interesarnos por esa parte del ejercicio pedagógico, la producción audiovisual. Un ejemplo, nosotros estamos terminando en este año una serie documental, de los cuales Tropenbos tenemos el orgullo de que sea socio y apoya el tema, y es sobre temas documentales, de temas ambientales en un ejercicio documental. ¿Es difícil de hacer? Claro que es difícil de hacer, porque el tema del apoyo económico, hacer esto es costoso, todo el tema, pero estamos haciéndolo, y estamos haciendo, y hay que buscar qué otras ventanas se pueden hacer. Nosotros estamos construyendo un proyecto y la idea de nosotros es poder llegar a diversificar expresiones del lenguaje audiovisual con temática ambiental para poder que eso se comunique. Entonces estamos construyendo un proyecto de programa y quizá eso es como la motivación más grande que tenemos para estar en este espacio, para hacer esa invitación a que si se quieren sumar, es estamos haciendo un proyecto de programa para poder dejar en discusión continua los temas ambientales de coyuntura de agenda pública. Y poder mostrar eso desde también las expresiones de la pedagogía en territorio. Que tengamos el ejercicio de comunicar como algo que llegue a un usuario final, porque nosotros en la academia, yo estoy seguro que sentados tomando chocolate con cualquiera de ustedes, tienen muchas experiencias ya en su corta vida académica que contar, cosas que visibilizar, experiencias singulares que decir, pero que se quedan a veces escritas o en el anaquel, o en un ejercicio limitado. Si lográramos comunicar eso, hacemos maravillas, creo. Y ese debería ser nuestro aporte y nuestro reto como generación. Yo creo que dejo hasta ahí. Bueno, continuamos con la profesora Fede Lucía del INPEC. Bueno, buenos días a todos. Después de escuchar la intervención del compañero Adrián, me di cuenta que las profesoras me invitaron para que les contara a ustedes cómo qué hacían los licenciados de biología en la antigüedad, ¿no?
Bueno, no, quiero agradecerles mucho por esta oportunidad. Porque cuando estaba preparando lo que iba a decir acá, tuve la oportunidad de reflexionar sobre ya casi 20 años de experiencia profesional como licenciada en biología. Y me di cuenta que cuando estaba en esa época que están viviendo ustedes de universidad, nunca me imaginé que iba a trabajar en temas de educación ambiental, ni que iba a tener la oportunidad de trabajar en las entidades en las que estaba. Y bueno, y como primera instancia les quiero dejar unas pildoritas para que ustedes vayan pensando cuál puede ser la llave para poder entrar en ese tipo de procesos. La primera es que debemos aprender permanentemente, ¿no? Y creo que eso es un tema que van a escuchar repetidamente en todas las intervenciones. Debemos ser capaces de suscitar aprendizajes en doble vía, en escenarios de respeto por el otro, por las formas de vida y el contexto. Porque nosotros como licenciados en biología y cuando nos acercamos a los temas ambientales, también nos acercamos a la diversidad biológica y cultural de nuestro país. Una segunda pildorita es que deben estar dispuestos a explorar su creatividad al máximo y nunca piensen que ninguna propuesta es lo suficientemente descabellada como para no realizarse. Pues está comprobado que esas son las propuestas que más éxito suelen tener. También tenemos que aprender a trabajar con poco, porque desgraciadamente en este país la educación sigue siendo la cenicienta en las entidades. Y debido a esa situación, casi nunca vamos a contar con lo suficiente para poder desarrollar nuestros procesos. Y una última pildorita que estábamos hablando ahora en una reunión que sostuvimos previo a este espacio, es que deben darse la oportunidad de conocer las instituciones en las cuales van a trabajar. Cada una de esas instituciones tiene unas particularidades, unas potencialidades y dificultades, pero ese proceso de conocimiento no lo deben tener para amoldarse a esas entidades, sino para poder proponer nuevas formas de hacer las cosas. Bueno, yo en la presentación ya les contaron que soy licenciada en biología de la Universidad Distrital. Cuando estaba realizando mis estudios hace bastante tiempo ya, la Universidad Distrital es una, en la rama de la biología, creo que aún es así, tiene una gran tendencia hacia el desarrollo de proyectos de investigación científica, aunque también se recibe pues toda la parte de formación pedagógica. Digamos, como en esa misma línea, cuando yo estaba haciendo la carrera, trabajé en el laboratorio de biotecnología vegetal de la universidad, entonces hice mi tesis en ese mismo tema, entonces me imaginaba yo en ese tiempo que mi desarrollo profesional iba a ser muy peinada, muy vestida con una bata blanca y en un laboratorio lleno de frasquitos con muchas maticas. Bueno, y digamos mi acercamiento con el tema pedagógico se dio a través de las prácticas que ustedes también desarrollan, enseñándole a los niños de los colegios ese mismo tema de la biotecnología y haciendo monitorías. Pero en ese tiempo llegó una oportunidad que fue empezar a trabajar en el Jardín Botánico de Bogotá. ¿Cuántos de ustedes conocen el Jardín Botánico? Muy bien, yo no lo conocía. Una amiga mía de la universidad, que paradójicamente ahora es maestra de química y de biología, me llevó a trabajar allí. Y para mí fue el descubrimiento de un mundo completamente nuevo. Durante 6 años trabajé
en el Jardín Botánico en distintos proyectos, que ahora se los voy a nombrar, no para leerles mi hoja de vida, sino para que ustedes se den cuenta cómo en una sola entidad uno puede realizar una serie de propuestas desde lo pedagógico. Primero fui guía del jardín. En ese ejercicio de ser guía, pues es un tema completamente diferente al que le enseñan a uno en la universidad, porque no hay aula, no hay tablero, la gente que está conmigo está durante una hora o una hora y media, pero pues igualmente tengo que transmitir unos contenidos que son los de los recorridos guiados en el jardín. Entonces, digamos, en ese ejercicio y en ese tiempo que también, digamos, todo el tema de la guianza especializada empezaba a surgir en el Jardín Botánico, pues empezaron a dar una serie de propuestas enmarcadas en la lúdica, en el teatro, en la pintura, muy ligadas, digamos, como a todo el tema artístico, y digamos, esa fue como la oportunidad de poder repensar todo lo que yo había aprendido sobre didáctica y sobre pedagogía, y también empezar a generar en esa entidad unos escenarios para poder reflexionar sobre esas prácticas y empezar a hablar de que lo que nosotros queríamos conformar no era una serie de actividades desconectadas, sino procesos de educación que requerían de un diseño, una planeación, una evaluación, una sistematización. Y que más allá de mostrar unos números, porque ustedes saben que el número de visitantes del Jardín Botánico creo que en estos momentos está como alrededor de los 300.000 visitantes anuales, más allá de mostrar ese número, pues lo que se quería mostrar era que realmente esa educación que se apellidaba ambiental, eso sí existía y sí podía tener algún impacto en la sociedad. Bueno, posteriormente pues en el jardín tuve la oportunidad de coordinar varios proyectos de esos vinculados con la arborización urbana, que es un programa que todavía existe en Bogotá y que en ese tiempo también vio la necesidad de empezar a vincular a las comunidades para que fueran ellas las que se apropiaran de ese material vegetal que se empezaba a sembrar en ese tiempo en Bogotá. Ustedes a lo mejor son muy jóvenes para acordarse de eso, estoy hablando más o menos del año 2000-2002. En ese tiempo pues también se realizaron una serie de proyectos con colegios, que fue el primero en el que yo estuve participando, y allí digamos la apuesta fue a empezar a hablar de diseños participativos con maestros y con niños. Entonces eso requirió el diseño de unas herramientas y de unas metodologías que me permitieran recoger como todos esos sueños de los maestros y de los niños y plasmarlos en planos y en planes de siembra. Posteriormente, digamos, ese proyecto tuvo una evolución, después se convirtió en la campaña Adopte un Árbol, que a lo mejor ustedes también han escuchado, todavía también existe en el Jardín Botánico. Y en ese momento, digamos, todas esas iniciativas ciudadanas alrededor de la arborización se convirtieron en el jardín, en el proyecto de participación ciudadana. Y allí pues tuvimos la oportunidad de hacer muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo diseñar un programa de capacitación para personas en condición de vulnerabilidad, que eran madres, cabeza de familia y personas que estaban en rehabilitación por adicciones a sustancias psicoactivas. Montamos ese proceso de capacitación en jardinería con unas 600 personas que posteriormente hicieron parte de las cuadrillas de plantación y mantenimiento del Jardín Botánico. Bueno, y después en espacios, en regresos furtivos al Jardín Botánico, pues también tuve la oportunidad de trabajar con la Secretaría de Educación en la formulación de metodologías para trabajar con los maestros alrededor de los temas ambientales. Uno que tiene que ver con los archifamosos PRAES, ¿no?, que llevamos desde el 2000 más o menos trabajando en esto y como que no se ha logrado concretar, pero pues sigue siendo una apuesta de la política de educación nacional, de educación ambiental.
y otra apoyando en ese momento un proyecto que tenía la Secretaría de Educación, que era la educación para la ciudadanía y la convivencia, que tenía varios componentes, uno de esos era el componente ambiental, y pues el trabajo que realizamos en ese momento con un equipo de profesionales fue hacer el diseño metodológico para que los colegios pudieran, digamos, conformar e incorporar ese componente ambiental a los proyectos que en ese momento estaba promoviendo la Secretaría de Educación. Entonces, pues todo esto para decirles que, como les dije al principio, como en una sola entidad, desde el quehacer de un licenciado en biología, se puede aportar y se pueden generar una serie de procesos que tienen que ver con las metodologías de la educación popular, ¿sí? Porque estamos trabajando en espacios no convencionales, fuera del aula, estamos trabajando con comunidades, estamos trabajando con adultos, ¿sí? En muchos de los casos, pero que también tienen que ver con esas intencionalidades de la educación ambiental, que ahora también el compañero nos hablaba sobre las apuestas, pues, que como licenciados en biología tenemos sobre este tema. Bueno, posteriormente, entonces, bueno, también quería decirles con esa parte que también en ese transcurrir profesional, pues, ha habido como diferentes momentos, ¿no? Entonces, yo considero que ese paso por el jardín botánico para mí fue el contacto con el hacer, ¿no? Con el tener una necesidad y dar una respuesta a esa necesidad en temas de metodologías, en temas de la generación de unos materiales particulares para una población. Después tuve un contacto también muy interesante con los proyectos de investigación científica que ya voy a contarles, y luego hay un tercer momento que tiene que ver con todo el tema de pensarse la educación desde un contexto estratégico en otras entidades. Entonces, en ese segundo momento tuve la oportunidad de trabajar como investigadora del instituto, ya se me acabaron los 15 minutos, como investigadora del Instituto Alexander von Humboldt, y ahí ustedes saben que ese es el instituto, pues, que desarrolla investigaciones científicas alrededor de la biodiversidad. Y en ese momento también había una apuesta del instituto para generar proyectos de investigación participativa. Y ese paso por el instituto a mí me permitió evidenciar dos hechos muy importantes. El primero, que las investigaciones científicas se dan en un territorio y ese territorio tiene una funcionalidad sistémica, y nosotros como comunidad somos unos elementos en ese territorio. Por tanto, se requiere en todas esas investigaciones que se generen los espacios necesarios para favorecer la participación de esas comunidades. Ahora hablaba el director de la Fundación Tropembos, que tienen una larga trayectoria en este tema, que todos esos saberes tradicionales, estos saberes locales que por mucho tiempo fueron ignorados por la sociedad científica, en este momento, desde hace un tiempo para acá, han tenido una oportunidad, digamos, de ser resaltados. Y digamos, el trabajo de nosotros en torno a eso sería poder generar esas metodologías y facilitar esos escenarios de participación. Y el otro hecho es que desde el discurso, Colombia es un país megadiverso, pero en la práctica la mayoría de nosotros desconocemos qué significa eso. Y sobre todo para las comunidades que conviven con esa biodiversidad a diario. Yo, bueno, ya no tengo tiempo de la anécdota, pero bueno. Bueno, y digamos, en esos escenarios pues resulta insuficiente la formalidad de la educación, ¿no? La que se da en las escuelas, en los colegios, y por eso son fundamentales, digamos, la estructuración de esos espacios no convencionales, particularmente pues el instituto. En el tiempo que yo trabajé allá tenía dos apuestas muy importantes. Uno era un proyecto audiovisual que se llamaba el Multimagen, que consistía en un juego de imágenes y música donde se hacía un recorrido por todas las zonas del país,
y otro que era el tráiler de la biodiversidad, que era una apuesta interactiva también para dar a conocer la biodiversidad. Bueno, y el tercer momento que les cuento desde la visión estratégica fue en el momento en que llegué a trabajar a Parques como gerente temática del programa de educación ambiental. Parques siempre, digamos, ha tenido la línea de educación ambiental dentro de sus líneas de trabajo, pero digamos que en ese momento, y todavía un poco se sigue ya, Gira les va a contar qué es lo que se hace ya, pero se sigue haciendo mucho desde lo empírico. Entonces, digamos, en ese momento pasó algo muy importante, que fue la formulación de la estrategia de educación ambiental de Parques, que lo que permitió fue organizar un poco todas las prácticas y actividades que se hacía, que hacían los funcionarios diariamente, definiendo como unas líneas a las que la totalidad de las áreas protegidas le iba a apostar. Y eso, digamos, en concordancia con una política que tiene Parques, que es la política de participación social. Como producto, digamos, de esa estrategia, pues se generaron muchos espacios de formación para los funcionarios, y también se trabajó, como les cuento, para que esa educación ambiental no fuera vista como una activitis, ¿no? De 100 siembras de árboles, 40 PRAES que estamos apoyando, sino que tuviera una estructura y que esa estructura estuviese articulada a los planes de manejo de los parques nacionales. Entonces eso también requirió, digamos, la generación de unas metodologías que ya no tenían tanto que ver con el hacer, sino que tienen que ver más con todo el tema de la orientación estratégica y de la planeación de la educación ambiental como herramienta para la conservación. Y de ahí, de la mano con eso, pues también en Parques tuve la oportunidad de trabajar en todo el tema de interpretación ambiental, que ustedes también saben que es central, digamos, para esta entidad y para dar a conocer la riqueza que hay en los parques. Y bueno, y ahora ustedes se preguntarán qué hace una licenciada de biología en el INPEC. Bueno, eso es como todas las cosas que pasan en la vida que uno nunca se las imagina, pero se me presentó la oportunidad de ir a trabajar a la subdirección de educación del INPEC. La subdirección de educación es el área dentro del instituto que maneja la oferta de programas educativos que se le brindan a la población privada de la libertad. Cuando una persona está privada de la libertad, tiene que cumplir su pena, pero durante el cumplimiento de esa pena tiene que ocupar su tiempo en algo, y la ley dice que tiene que ocuparlo en trabajo, estudio o enseñanza. Nosotros nos encargamos de todo lo que tiene que ver con el estudio, que abarca desde la alfabetización hasta la educación superior, programas para la formación en el trabajo, que se brinda a través de un convenio con el SENA, y programas que promueven la cultura, el deporte y la recreación. También tengo que contarles que el INPEC cuenta con un modelo educativo que es específico para las personas privadas de la libertad, porque lo que se espera es que no solamente ellas entren en contacto con la cultura letrada, pues lo que aprende cualquier persona adulta, sí, que entre en el sistema formal de educación, sino que también a través de ese proceso formativo tenga un cambio en su proyecto de vida y en, digamos, en su manera de relacionarse con la sociedad. Entonces, digamos que es un modelo educativo que trabaja paralelamente esos dos temas. El modelo tiene aproximadamente 10 años de haberse formulado. En este momento estamos en un trabajo muy interesante con la Universidad Pedagógica, en el que se está actualizando para que sea certificado por el Ministerio de Educación como un modelo flexible de educación, y de esta manera primero podamos acceder a una serie de recursos que le otorga el Ministerio a este tipo de modelos, y segundo, para que podamos certificar más fácilmente a nuestros estudiantes. En este momento pues lo hacemos a través de una serie de convenios con instituciones educativas. Pues además de eso, particularmente en el grupo en el que yo estoy, hemos trabajado muy fuertemente todo el tema de cultura,
promoviendo programas para programas para la lectura, programas para la escritura, de pintura. Tenemos un proyecto muy interesante de fortalecimiento de las bibliotecas para que todas las personas que estén responsables de esas bibliotecas estén adecuadamente capacitados, que estoy hablando de bibliotecarios que son también personas privadas de la libertad y que no necesariamente, digamos, cuentan con los conocimientos para llevar la gestión y la organización de una biblioteca. Entonces estamos en todo ese trabajo interinstitucional para fortalecer esos programas. Particularmente voy a hablar sobre las necesidades, a ver si alguno de ustedes se anima a irse a hacer la práctica con nosotros, ¿sí? Tenemos, pues como les cuento, estamos implementando ese modelo tiene que ver pues con el desarrollo de, temático de todas las áreas del conocimiento. Entonces allí necesitamos de licenciados en biología. Le contaba a la profesora Angélica que también estamos montando una línea de trabajo ambiental. Ustedes dirán, ¿pero qué ambiental van a trabajar, por ejemplo, en la cárcel modelo? Pues todo, ¿no? Porque allí por el hacinamiento, por las mismas características de los establecimientos, las afectaciones ambientales son muy graves y muy altas e inciden de una manera muy potente, digamos, en la calidad de vida de las personas que tenemos allí. Entonces, básicamente son como esos dos escenarios. Pues quiero dejarles la invitación para que, creo que el espíritu de este conversatorio es que ustedes se den cuenta en todas las cosas que pueden trabajar como licenciados en biología, además de la educación formal. Les dejo la invitación para que trabajen con nosotros como practicantes. Nosotros tenemos un convenio firmado con la Universidad Pedagógica para este propósito. Y una reflexión final, existe una necesidad de tener licenciados en los temas educativos de las entidades del Estado. Cuando yo iba a entrar a trabajar a Parques Nacionales, la persona que me estaba entrevistando me preguntó por qué debía ser yo y no los demás que estaban presentando la entrevista. Yo le dije, pues es que yo soy la persona que usted necesita, primero porque tengo el manejo de los temas técnicos y segundo porque sé cómo convertir esos temas técnicos en un proceso educativo, y me contrataron. Entonces aquí estoy, sí. Y la otra cosa que les dejo como reflexión es que todo este tema de la educación, lleve el apellido que lleve, es una apuesta de formación política, ¿no? Ahora hablaba el compañero sobre los temas que se deben movilizar a través de la educación ambiental, y claro, es importantísimo que nosotros sepamos todo este tema que están trabajando ahora de los hábitos de consumo, que si monte en bicicleta, que no gaste agua, que apague la luz, pero claro, detrás de todos los mensajes tenemos que suscitar también reflexiones alrededor de por qué no puedo gastar el agua, ¿sí? O porque, por ejemplo, en La Guajira o en el Cesar hay comunidades que no tienen agua, ¿sí? Porque están dedicadas al tema de la minería, el agua está, exclusivizado para el tema de la minería y las comunidades no tienen agua. Entonces, el tema de la educación ambiental en ciertos momentos se vuelve muy light, muy superficial, pero hay que trabajarlo como una apuesta política para que la gente sepa cómo decidir. Yo creo que ahí se están moviendo cosas. Tenemos el caso del páramo de Santurbán, tenemos el tema de todas las consultas que se han hecho en este año, donde las comunidades se han movilizado. Entonces, yo creo que ahí todavía un campo muy grande que desarrollar en todo el tema de la educación para la paz, que ahora es un reto que también como educadores se nos presenta. Entonces, les agradezco mucho, no me extiendo más porque... Bueno, continuamos con la profesora Gira.
Buenos días. ¿Sí me escuchan ahí? Como dijo Angélica, mi nombre es Gira Díaz. La cuestión es la siguiente. Voy a tratar de demorarme lo menos posible, porque también he hecho bastante carreta como Fabio Lucía, pero vamos a hacerlo un poco más rápido el asunto. Mi nombre es Gira Díaz, como ya les dije, yo trabajo en Parques Nacionales Naturales de Colombia, aquí al respaldo de ustedes. También soy licenciada en Biología. ¿Sí me escucho bien? Es que no, yo siento que yo no me escucho. No, sí, no. Entonces les venía diciendo que soy licenciada también en Biología, egresada también acá de la universidad, y para mí realmente es un orgullo casi cada semestre venir y contarles esto, porque es una muestra de lo importante que es creer en lo que nosotros podemos hacer. Varios de mis compañeros lo han contado, lo han dicho, han sido creativos a la hora de proponer su práctica y de proponer sus tesis, y eso es lo que yo vengo acá, a convencerlos un poco también de que ustedes pueden pensar en cualquier forma de llevar a cabo un proceso educativo en el escenario que ustedes quieran. O sea, no solamente podemos, debemos pensar en la escuela, que también es un lugar muy valioso, sino que también podemos expandir esa posibilidad de lo pedagógico en cualquier escenario. Lo acabamos de ver, por ejemplo, con el tema penitenciario, también lo hemos visto con compañeros, por ejemplo, que han hecho prácticas en cualquier lugar de Colombia. Entonces, un escenario muy importante como ese, en esa medida, es lo que hacemos en Parques Nacionales. Yo les voy a contar un poco qué está haciendo Parques Nacionales para que ustedes vayan pensando desde lo que están haciendo, tanto en práctica como en tesis, de alguna manera crean que se puedan involucrar en esta institución. Sí, a los que se proyectan exactamente. Puede ser en práctica, puede ser tesis, o contarle también a sus compañeros si quieren hacerlo. La Universidad Pedagógica y Parques Nacionales ya llevan una relación de hace más o menos unos 5 o 6 años, pero a este momento es que se está formalizando el convenio marco para poder desarrollar las prácticas, las tesis, proyectos. Básicamente es un convenio bastante amplio que les permitiría realmente poder desarrollar en cualquiera de las áreas protegidas de Colombia, que son 59, por supuesto, a Colombia, obviamente, podrían realizar alguna de sus prácticas. De hecho, acá nos acompaña una funcionaria también del Parque Nacional Natural Sumapaz, Alicia Ruiz, que la pueden más tarde si quieren preguntarle a ella cómo ha sido la experiencia de los practicantes que han ido a realizar su tesis allá y su práctica, perdón, al igual que por ejemplo Melissa, se encuentra con uno de los conocen también de la línea, que hace poco realizó su práctica en ese parque en Sumapaz, en Cobarán. Entonces, antes de hacerles una pregunta, muy sencilla. ¿Qué es la biodiversidad? Sí, segura que lo saben porque pues, obviamente son de esta licenciatura. ¿Biodiversidad? No sé, tú. Bien, ¿sabes qué es biodiversidad? Diferentes ecosistemas. ¿Alguna otra persona que me quiera decir qué es biodiversidad? ¿Ninguna? Ok. Vamos a ver viendo cómo va la cosa. Somos licenciados en formación, ¿cierto?, de biología, y somos colombianos del país más megadiverso del mundo. Y les voy a hacer otra pregunta básica, bueno, pues que ya la tenemos acá, y es las especies de felinos que tenemos, por ejemplo, en Colombia. Acá vemos que tenemos 6. De pronto no alcanzan a ver uno por uno, entonces vamos a seguir mirando una por una. Pues miren, tenemos por ejemplo el jaguar, tenemos el ocelote, el margay, puma, el yaguarundi, es un gato doméstico, siguiente, el tigrillo. Entonces en este punto solamente le quiero presentar algo que le presento a la mayoría de las personas de las que hablamos sobre este tema de educación para la conservación. Uno, pues Colombia, que es el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado, básicamente no nos damos cuenta de la diferencia de qué es eso de ser megadiversos. Pero Lucía lo acabó de decir ahorita cuando mencionaba que muchas veces sabemos que estamos en un país rico en biodiversidad, pero ni siquiera sabemos eso. La misión de Parques Nacionales es conservar esa biodiversidad en las áreas protegidas, pero nos hemos dado cuenta que a veces, bueno, de hecho la mayoría de la población en Colombia no conoce, no sabe qué es eso. Entonces lo acabamos de hacer acá en un pequeño ejercicio. A veces lo sabemos, pero tampoco sabemos cómo darlo a conocer.
Y en ese aspecto, un licenciado en biología tiene un campo de trabajo bastante valioso y es un campo bien importante. Para eso, Parques Nacionales está desarrollando una estrategia, que es la estrategia, es una estrategia nacional, ¿sí? De educación para la conservación y la protección también del patrimonio cultural. Entonces, básicamente se plantea, pues en la época de Feverusía se trabajaba solamente educación ambiental en una línea aparte, y desde hace menos unos 2 o 3 años se agrupa esta, pues, este tema en comunicación y educación. Pues porque, como bien lo mencionaba Eliad, la comunicación también puede dar un tinte pedagógico que nos permite realmente llegar a procesos educativos y fortalecerlos también a través de eso, de la comunicación. Entonces se unen estas dos, y todo para qué, pues para poder llegar a la toma de decisiones, porque las áreas protegidas, pues buscamos que también cada uno de los actores que participan en ella, que ya vamos viéndolo, pues toman una decisión. A veces llegamos a decir muchas veces, no, es que vamos a hacer una reunión con los tomadores de decisiones. Y llegamos al punto de decir que solamente estos, que son los grandes pensadores o las personas que tienen, por ejemplo, los más altos cargos, son tomadores de decisiones. Y lo son en cierto nivel, pero también cada uno de nosotros, incluso también desde la práctica, podemos aportar a esa toma de decisiones. Entonces vemos que en ese territorio, que son las áreas protegidas, pues tenemos una serie de experiencias, saberes, ¿cierto? Muchos campos de conocimiento que se van encontrando, tradiciones de las comunidades que habitan esas áreas protegidas, siendo indígenas o siendo también de población negra, o incluso de las que tenemos en las zonas de amortiguación. Y unas disciplinas que, como les digo, se van integrando y nos van configurando esta relación de humano-naturaleza que está pues también en los parques nacionales. Entonces, en esto que tenemos acá, como este flujo de elementos en el territorio, tienen que estar mediados por ejercicios de transformación social y política, que es lo que queremos buscar a través de la pedagogía, ¿sí? Porque muchas veces lo que vino por lo que preguntó ahorita Feverusía, ¿qué puede hacer un licenciado en biología en una cárcel? Bueno, que no esté preso, ¿no? Pero ¿qué puede hacer? Entonces lo mismo, ¿qué puede hacer un licenciado en biología en un parque nacional natural? Cuando ya decimos no, pues allá ¿quién puede estar? Biólogos, ecólogos, de pronto antropólogos, sociólogos, pero el licenciado en biología tiene mucho lugar en espacios como estos para poder facilitar este tipo de gestión de transformación social que estamos mencionando. Entonces, eso no se los vale, solo quiero que lo tengamos un poquito acá como para referencia, pero es lo que actualmente resume nuestra estrategia de comunicación y educación para la conservación, y es en los ámbitos en los que ustedes podrían trabajar si decidieran hacer su práctica pedagógica o tesis o lo que quieran hacer. Entonces tenemos unos mecanismos de acción, que pues el nombre no nos gusta mucho, pero incluso eso mismo se va dando al interior de los grupos de trabajo, que tú empiezas a poner un concepto sobre otro, pero bueno, ahí vamos trabajando sobre el asunto. Como es estrategia, pues siempre va a estar en construcción, así que todos podemos ir aportando al asunto. Pero entonces hay varios mecanismos de acción, que es básicamente lo que constituye la estrategia. Entonces puede ser a través de comunicación comunitaria, que se hace pues como es su nombre, con la gente, con la comunidad, con instituciones, con lo que está en el territorio. Tenemos procesos educativos que están delimitados a las instituciones, sí, en educación formal y también en educación informal. Bueno, ahí básicamente pues tenemos el PRAE, que es como nuestro eterno tormento, porque no sabemos cómo utilizarlo, no sabemos cómo se come, sabemos que estamos obligados a estar, pero nunca sabemos qué hacer ahí, qué parte es que va a hacer allá. Siguiente pregunta. Tenemos interpretación del patrimonio, que para nosotros es muy importante porque antes era visto como un ejercicio de turismo para que la gente fuera a la protegida, conociera y qué bonito, y el pajarito, pero realmente es un ejercicio educativo y desde eso se ha venido trabajando ya varios años, más de 10 años, en la que esa interpretación del patrimonio no dependa del ecoturismo, de los visitantes que están, sino que sea un elemento educativo, ¿sí? Donde la gente aprenda la importancia de la protegida, lo que decía Feverita. Pues sí, véngase en bicicleta, pero entienda por qué se viene en bicicleta, ¿sí? O sea, listo, tenemos una estrategia de conservación que es un área protegida, pero bueno, pensémonos realmente si esa área protegida es una decisión de la sociedad, si simplemente es un elemento que está colocando en el territorio el Estado, o si realmente es algo que puede servir a, pues a eso, a la conservación de la biodiversidad, o lo está aislando. Entonces, como que pensar un poco más allá de lo que hacemos es parte también de este ejercicio. Ahora, en lo sectorial, no terminamos, en lo sectorial, que básicamente es todo lo que atraviesa un área protegida. Aunque en el área protegida no se puede hacer minería, no se puede hacer
un montón de cosas. Sin embargo, tenemos un relacionamiento directo con los actores. Entonces, por ejemplo, tenemos, no sé, con Ecopetrol, con instituciones, con entidades, perdón, que son del orden sectorial e incluso infraestructura, por ejemplo, con una carretera en la mitad de un parque. Entonces, hay muchos actores en esta medida de lo sectorial donde la comunicación y la educación pues juegan un papel muy importante para poder relacionarnos. Y bueno, y otra que es la comunicación interna y externa, que es algo mucho más, por ejemplo, la interna, lo que trabajamos en la institución, que en eso es un fortalecimiento muy básico, porque a veces los mismos de parques no sabemos cómo comunicarnos, ¿cierto? Y no sabemos tampoco cómo comunicar el mensaje y la conservación hacia afuera. Entonces hay un trabajo interno y un trabajo externo. Entonces les voy a contar ahora, en resumidas cuentas, esto cómo se implementa. Lo que vimos ahí, que regularmente en Colombia somos muy buenos planteándonos estrategias, políticas, programas, proyectos, bueno, cómo lo implementamos, que es realmente el reto que tenemos nosotros como entidad, pero también se los paso a ustedes como parte de ese estado. Entonces tenemos educación formal, que básicamente la apuesta es a la inclusión de la temática de conservación en los currículos o en los planes de estudio. Es como el objetivo final que se tiene. ¿Cómo queremos que la gente nos ayude también a conservar? Pues a través de esa educación. Entonces, ¿cómo pensamos que se puede hacer? A través de la inclusión de esa temática de conservación en las, pues, en los planes de estudio. Entonces, tenemos algunos elementos que son más normativos y más de la educación formal, que tienen que ver, por ejemplo, con el PRAE, con el PRAU que es en las universidades, con los PROCEDAS, ¿sí? Con el apoyo a la formación de docentes, apoyo a educación a distancia, porque pues regularmente no vamos a poder llegar, no sé, 10 personas que se encarguen en parques de educación no van a ir a todos los colegios de Colombia, ¿cierto? Entonces, es buscar algunas estrategias como esta, como la educación a distancia, algunos en pilo, y no sé, se puede crear un programa, no sé, como el profesor superó, sí, que lo podamos transmitir, o sea, lo tenemos, y tenemos incluso varios capítulos ahí. Pero digo, obviamente todo eso como una formación, pues, de lo que es conservación, ¿eh? Colectivos de comunicación comunitaria, que es una experiencia muy exitosa en parques nacionales, tiene pues sus bajas, porque pues regularmente nos quedamos en el instrumento, nos quedamos en, bueno, ¿cómo me paro ante la cámara? ¿Cómo hablo? Toma, di esto, ¿no? Pero ¿qué pasa con el chico? Que además de decirlo, tiene que saber por qué lo va a decir, y saber, no consumas carne de monte, pero ¿por qué no lo debes hacer? Entonces, ¿cómo superar un poco ese tema instrumental en la comunicación? Y Colegio El Parque, que es un reto también para nosotros, es un programa nuevo. Es un programa nuevo donde, en resumidas cuentas, es tomar los estándares que tenemos en el Ministerio de Educación. ¿Saben cuáles son? Entonces, ¿cómo los logros del colegio? Que en quinto tienes que saber, no sé, el ciclo del agua. Entonces, tomamos los estándares para biología y para sociales, ciencias naturales y ciencias sociales, y con eso hacemos que la gente vaya al Parque Nacional y se convierta en un aula viva, pues para que puedas ver el ciclo del agua. Por ejemplo, en Chingaza, en Sumapaz, obviamente en parques que tengan la capacidad de recibir a estos grupos escolares. Entonces ahí la fortaleza que tenemos es el parque, pero la deficiencia que tenemos y pues lo que realmente se pide a gritos como ayuda es lo metodológico. ¿Cómo realmente hago que un chico, o sea, cómo le hago entender a un chico el proceso del agua en un sitio donde se lleva a cabo ese ciclo del agua? O sea, el tema de los teléfonos, etcétera, y el paro. Eso, por ejemplo, es un reto bien grande porque, como lo hemos dicho desde el comienzo, pues los parqueanos son parqueanos, o sea, gente que camina, gente que le gusta eso, que es conservar, le gusta monitorar al oso, pero realmente no tiene una formación pedagógica, y para eso pues estamos también nosotros los pedagogos. Hay otros procesos que ya no son tan ligados a la educación formal. Vemos aquí algunos como parques va a las empresas, que básicamente es que la gente va un grupo de personas de parques nacionales a una entidad y hacen algún voluntariado. Ellos les explican cómo funcionan parques nacionales y pues en general buscamos como esa corresponsabilidad de la sociedad. Bueno, cursos de aves, que es como lo que más se promueve, también tenemos algunos talleres a través de Ciencia Ciudadana. No sé si alguno de pronto ha visto en las redes sociales que pues hacemos unos talleres también aquí mismo en la sede, donde les enseñamos, por ejemplo, con un taller de ilustración a pintar el oso. Y no solo pintar el oso porque es lo bonito, es lo llamativo, ¿cierto? Sino, bueno, aprende sobre el oso y su función en ese ecosistema. Y en general hacemos varios de ese tipo. Y los colectivos de comunicación comunitaria, que no siempre están dados por un colegio, sino que puede haber cualquier tipo de comunidad. Entonces no solamente buscamos que esté el colegio, sino que también esté la alcaldía o esté, bueno, todos los actores para que se haga sostenible. O sea, no es que el colegio se le va a vacaciones y ya.
Aquí no son como unas imágenes de lo que en algunas ocasiones hacemos. Y como les digo, realmente la necesidad más grande para Parque Nacional es en términos pedagógicos y es en cómo hacer las cosas. ¿Qué pasa? Entonces hacemos, por ejemplo, algunos murales, hacemos algunas herramientas de la comunicación, pero como les digo, se quedan en herramientas. Y lo que queremos es trascender para que si el chico pintó la tortuga, listo, quedó bonita la tortuga en la pared, pero eso qué significa para nosotros. ¿Sí? O sea, ¿qué significado real tiene para construir el territorio y eso cómo aporta a la conservación del área protegida? Entonces siento que ahí es el reto más grande que tenemos como licenciados. Lo hemos hecho con algunos de mis compañeros desde el inicio, como en tratar al menos de darnos cuenta de eso. ¿Sí? O sea, listo, estoy aquí en Parques Nacionales, yo no voy a disponerme a caminar porque yo no voy a hacer control y vigilancia, soy profesor y qué puedo hacer en un escenario como este. Entonces, algunos elementos, como les digo, por ejemplo, el manejo de cámaras, talleres de pintura, estampado, que lo hacemos pues, muchos viernes aquí también en Parques. Talleres de radio también. Y todo pues muy ligado a lo que está. Esto, por ejemplo, es una experiencia muy interesante que se está llevando a cabo con una aplicación. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, listo, ya todo está inventado. No, ahora que tenemos estos dispositivos a la mano, como los celulares, pues también hay algunas aplicaciones que se pueden, que les podemos dar un sentido educativo también, ¿sí? Para que no solo se convierta en que yo capture a través del celular 1000 fotos de, no sé, de cualquier especie, sino realmente eso, cómo lo puedo, no, pues me puede aportar a la conservación. Y también era el 9 de noviembre, que era el día de los parques nacionales, que ahí se está celebrando la tarde. Pero era el día de los parques nacionales y, por ejemplo, esa imagen anterior, el resultado de un taller de ilustración. Entonces escoge como la que es más bonita, la que gana, ese tipo de cosas. Bueno, en general ahí les dejo algunas fotografías, pero quiero finalizar esta intervención pues de verdad diciéndoles que piensen y se imaginen lo que ustedes quieren hacer para transformar la sociedad. O sea, no es que uno diga, cuando nosotros, por ejemplo, mi compañera Liliana, que fuimos con las primeras que hicimos una práctica pedagógica en un parque nacional, que fue en Chingazo, de hecho como en 4 semestres nos dijeron, hagan una clase. Nosotros, bueno, ¿dónde hacemos la clase? Se nos ocurrió hacer una clase en un parque nacional, y uno dice, bueno, ¿y usted qué clase? Si allá no hay estudiantes, allá no tienes un salón. Pero ahí también tenemos opciones, entonces creo que también le apelo mucho como a la creatividad. O sea, somos jóvenes, bueno, yo no tanto, pero ustedes son jóvenes, ¿sí? Creo que tienen todo el potencial para poder trabajar, para poder darle elemento a los que son de parques, a los de las cárceles, a las de las instituciones, para pensarse otras cosas. Uno como que se mete en el cuento y uno como que solo cree y sigue haciendo lo mismo. Todas esas nuevas cosas que, por ejemplo, nos presenta un practicante o nos presenta un tesista es valiosa para la institución. Y recordemos que la institución no es una pared, somos nosotros mismos. Entonces, como que podemos ir aportando realmente en algo como esto, por ejemplo, que es la conservación de las áreas protegidas, pues a través de la pedagogía. Y pues realmente eso, la invitación queda abierta para que puedan, si quieren averiguar más adelante, podemos hablar también con Alicia, los que estén interesados en hacer práctica pedagógica. Por ejemplo, creo que tenemos dos personas que creemos que, bueno, como dos espacios para hacer práctica en Cobarral, que es un sector de Sumapaz, a la gente que está interesada en trabajar con comunidades, la gente que está interesada en trabajar con indígenas. Bueno, en general hay todo un panorama grandísimo de la biodiversidad en Colombia que podemos dar a conocer y realmente fortalecer a través de la pedagogía. Y era eso. Gracias. Bueno, continuamos con el profesor Carlos. Bueno, esto va a ser una presentación que va a tocar muchos de los temas de mis predecesores. Vamos a hablar de biodiversidad, vamos a hablar de investigación participativa, vamos a hablar de conocimientos locales, vamos a hablar de relaciones interinstitucionales, pero sobre todo vamos a hablar de un tema fundamental que va a ser diálogo de saberes y el desafío pedagógico que tenemos nosotros frente a todos los temas que hablé previamente. La
porque es que también voy a hablar de la imagen, voy a hablar del oral y de las pedagogías de la oralidad, cómo se transforman también, porque buena parte del país sigue siendo oral, y eso no es malo, eso al contrario es bastante bueno. Entonces, para este caso, escogí una presentación que tiene un poco de años, pero es para ver que sigue siendo muy actual. Y es una presentación que se llama Si todos usamos, todos participamos, que comenzó con una estrategia de parques nacionales de monitoreo de la biodiversidad. Y en parques para los monitoreos proponían que los monitoreos los hicieran los biólogos. Y nosotros proponíamos que los funcionarios también eran investigadores y que las comunidades locales son muy buenas investigadoras y que simplemente toca darles algunos elementos para que la gente empiece a documentar y empiece a organizar, analizar, sistematizar y a proyectar sus saberes. ¿Nada que abrir? Está muy pesado. Oigan, ya, pero este formato 19 cada. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? La información la puede tomar la propia gente, y la información de la biodiversidad y del estado de la biodiversidad la toma la propia gente. Pero los biólogos muy formales hacían formatos y le entregaban a la gente para que llevaran registros del uso de la biodiversidad. Y ustedes han llenado formatos y ustedes saben que a veces ponen nombre y apellido y dejan un espacio así. Ponen teléfono, ponen correo electrónico y toca pasarse una o dos casillas. Entonces, con todos estos formatos, pues era muy difícil que se llegara a un real diálogo de saberes. Nosotros rompimos eso porque dijimos, esto es siempre un desafío pedagógico. ¿Cómo proyectamos los saberes locales y cómo los proyectamos en la familia y en la cotidianidad? Entonces metimos a los niños también en el proceso. Como los viejos no escriben y los adultos dan dificultades para escribir, los jóvenes son los que pueden hacer ese tipo de acciones. Entonces volvimos todo el proceso un proceso pedagógico, pero extra aula, extracurricular, yo no sé cómo llamarlo. Y de ahí, pues, esto es buenísimo, porque cuando uno trabaja con comunidades locales, uno siempre lleva la tecnología y lleva el video BIM, pero la mejor manera de trabajar siempre es el indio BIM. Cómo se cuenta en el oral y cómo se escribe. Entonces aquí me va a tocar echar mano a eso. Entonces lo que hicimos fue que los jóvenes, los niños llevaban esa información, pero los formatos los diseñaban ellos mismos. ¿Cuál era la información que querían llevar? ¿Cómo la llevaban? Y ahí es en donde uno empieza a tener sus grandes sorpresas. Acaba de nombrar China que están los indicadores, que es lo que se quiere en el proyecto educativo escolar, que un niño a los 5 años debe saber tal cosa, que a los 10, que a los 15. Pues comenzamos a trabajar el consumo de peces en las comunidades indígenas. Y un niño de 10 años, ¿cuántas especies de peces llega a conocer? 120. Y nombra, ubica su nombre, pero el nombre común y el nombre en idioma, pues el nombre científico no, pero tiene 120 especies de peces. El hijo de una compañera de Parques Nacionales en Amacayaco tiene 9 años y ya sabe reconocer solo por el canto 85 especies de aves. Y cuando uno sabe oír la naturaleza, pues la ubica. Entonces la oyen, con los binóculos la ubican, luego le ponen el telescopio y hasta le pueden tomar fotos digitales y le salen hasta los pelitos, los bigotitos de las aves. Eso, que un niño de esa edad lo tenga, ahí es en donde uno empieza a decir quién enseña a quién. ¿Y cómo es que nosotros enseñamos? Y hablamos de biodiversidad y pretendemos que vamos a enseñar biodiversidad. Vamos a abordar la biodiversidad en conjunto y vamos a conocerla en conjunto, a documentarla en conjunto, y esas son nuestras propias pedagogías.
desde el saber local, desde el saber tradicional, hay una riqueza impresionante y pocas veces contamos con ella. Pues, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos metodológicamente romper esquemas, incluir a la gente más allá de los PRAES, de los PROCEDAS y de los proyectos educativos universitarios o ambientales universitarios. Necesitamos generar toda una pedagogía de la cotidianidad, una pedagogía de la participación, una pedagogía de la documentación, del análisis conjunto, de la sistematización conjunta, y de ahí pues sí vamos a conocer realmente la biodiversidad. ¿Cómo vamos a preparar a la gente que quiera hacer ecoturismo? Pues si un niño a los 10 años conoce 100 especies de aves y 120 especies de peces, pues ahí está todo el sentido. Y quería ver si alcanza a salir que aquí había cursos de dibujo y se hacen, y nosotros también hemos hecho cursos de dibujo. Aquí decía que a dibujar el oso. Si es conmigo, yo hago el oso dibujando, que es distinto, pero las comunidades locales no. Y después de cierta ejercicio simple, sencillo, las comunidades llegan a unos niveles impresionantes de detalle. Entonces ya, pasemos hacia lo último. Bueno, todos estos son los registros. Mire, un niño de esta edad, y mire lo que conoce. ¿Por qué conoce? Porque cada vez tiene que pescar, tiene que saber con qué pesca, en dónde pesca, a qué hora, escoger la carnada. En un ejercicio con este muchachito, salimos a recorrer 200, 300 metros del río, y cuáles eran las semillas que utilizaba para la carnada, y en menos de media hora teníamos 25 especies colectadas. Esas son las maneras de aprender de ecología, y cuáles son las relaciones planta-animal, que se ven mucho teóricamente cuando en media hora y en 200 metros se tiene toda una cantidad de información. Sigue pasando. Bueno, los mapas y la ubicación espacial, esto es impresionante. Sigue pasando. En el territorio, en estos mapas oficiales del Instituto Geográfico, aparece este caño que se llama Caño Aduche, y aparece con ese y con un nombre que se llama Maloca Vieja. Son dos nombres para todo el caño. Desde el conocimiento local hay 480 nombres, y esa es la geografía oficial, no la geografía de un solo nombre de todo el caño. Y eso es lo que tienen las comunidades, y lo tienen de cabeza y lo pueden reconstruir todo el tiempo. Esa es la clase de geografía. Aquí están, miren, me decían en uno de los registros, técnica de pesca, dice con la mano. Me diga, ay, sí, tan gracioso todo eso. Ahí está la foto. Lo cogen con la mano, y yo pensé que lo cogían cuando iba brincando, y se paquete ahí casi, y además es baboso y tiene espinas. Uno espera que caiga ahí en la orilla y lo coge. Entonces sí hay técnicas con la mano, y bueno, todas esas. Sigue pasando. Este muchachito todos los días abre el estómago de los peces, ve qué semillas tiene, y aquí está la colección de semillas que utiliza para la pesca. Esos son los proyectos educativos escolares, los proyectos educativos de aula en centenares de especies de peces y en centenares de especies de plantas, y eso es lo que explica el porqué de la diversidad díptica en la Amazonía colombiana. La siguiente. ¿Cómo se analiza todo en conjunto? Ahí está el aula. El aula está en la cocina. El aula está ahí nomás, en el patio. El aula, hay que salir del aula para aprender de ecología. Uy, Dios mío. Bueno, la diversidad de peces, que eso, todo eso se puede llevar. Y cuando eso se lleva en registros, pues eso es la introducción a las matemáticas, a geometría y a cálculos. De ahí en adelante, esa es la primera formación. Sí, sí, sí. Ya cuando uno lo quiere sofisticar, lo puede poner en un sistema de información geográfica utilizando todas estas tecnologías actuales que nombraban de ciencia ciudadana. La siguiente. Bueno, estas son aplicaciones desde ciencia ciudadana. Sigamos, sigamos. La importancia de la ilustración y la importancia del mensaje. Esta es la misma ilustración que uno puede hacer con números, pero si la hace
visualmente entiende cómo es el comportamiento de los peces y el consumo a lo largo del año. Los métodos de comunicación visuales son tremendamente importantes. Siguiente. Dibujos de la zona de donde viene Freddy. Estos dibujos no los hace ningún biólogo, los hace la comunidad local, que sabe cómo cambia el color de la selva en los cuatro periodos del año. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta de los cambios estacionales en Bogotá, mucho menos en la selva. ¿Sí? Vean cómo cambia esto desde los dibujos, todos estos son dibujos locales. ¿Sí? Un dibujo de un conocedor tradicional, en el que define cuáles son las áreas en donde cría cada una de las especies de peces. Tesis de doctorado, no llegamos ni siquiera a definir cuáles son las áreas de cría de las especies animales. Bueno, lo mismo, este es el conocimiento en detalle de uno de los chorros dibujados, ¿no? Esto no es satélite, eso es puro conocimiento local, pero el detalle de cada uno de los sitios. La gente conoce sus sitios con enorme precisión y lo puede ilustrar y lo ponen hasta en 3D, y ahora con dos métodos digitales, eso ni se diga. Y de aquí, sigue pasando, las rutas de cada una de las especies por donde migran, sigue. Bueno, sigue. Y miren los niveles de detalle a lo que llega. Lo puede dibujar casi que cualquier indígena. Y no han tenido clases de ilustración ni clases de dibujo. Y cuando alguien dibuja esto con este nivel de detalle, estas son las relaciones presa-depredador de los grandes bagres. Para nosotros, y además también fue una tesis aquí, decía, los grandes bagres son especialistas. No son especialistas, son especialistas porque nosotros creemos que comen solamente entre 5 y 10 especies de peces. Pero con el conocimiento local pasan a casi 100 especies de peces. Y alguien que come 100 especies no puede ser especialista, es un ultra generalista. Y aquí lo dibujan, cuál es esa relación que no está dentro de las técnicas de la biología, solamente el índice de vacuidad. Aquí es desde ese saber local, cuál es pesca de día, cuál es pesca de noche, cuál es la orilla, cuál es la superficie, etcétera, etcétera. Pasemos a la siguiente. Y de ahí se pasa a los ciclos de vida de cada una de las especies. ¿Quién puede llegar a este nivel de conocimiento? Y uno contrata ilustradores. El ilustrador no tiene ni idea de qué es el bosque y cómo se comporta, y nunca ha zambullido y nunca puede ver qué es lo que pasa debajo del espejo de agua. Yo lo que estamos es frente a todo un desafío pedagógico de cómo utilizar todas las metodologías, todas las relaciones que tenemos, y cómo creamos en conjunto una pedagogía activa para que todos que terminemos generando una plataforma de diálogo de saberes, que esa es la pedagogía y el desafío pedagógico que tenemos que enfrentar. Bueno, muchas gracias. Lamentamos decir que ustedes ya escucharon que afuera se estaba armando el desorden, nos dieron orden de evacuación, entonces lamentablemente pues nos perdemos la oportunidad de escuchar a la persona pues que viene directamente del territorio. Estaremos pendientes entonces de pues programar nuevamente otro momento para poder cerrar. Pues esperamos si podemos contar con la participación de las personas que estaban hoy pues citadas, pues genial, y pues si no, igual pues trataremos de contarles, digamos, a esas personas que no pudieron hablar de qué nos iban a hablar. Igual el espacio pues queda abierto a que vayamos proyectando muchas ideas de práctica, hay muchas cosas todavía por decir y por contar sobre nuestras relaciones entre práctica y territorio y las comunidades y todo lo que urge en pedagogía, tanto a nivel institucional como no institucional, desde comunidades de educación no formal y educación en espacios no convencionales, ¿no? ¿Bien? Les agradecemos a todos. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta para las personas que están aquí, nos las dejan y nosotros se las hacemos llegar a ellos vía email, pues para después pasárselas y poderlas socializar con ustedes.